Como muchas personas con frecuencia me han preguntado sobre mi disposición como cardenal arzobispo de Santo Domingo con relación a la posible causa de canonización del padre Miriam, hoy puedo decirles que el primer paso que hay que dar es muy sencillo: pedir la autorización o no presión a la congregación para la causa de los santos, para iniciar, suponiendo que los obispos de la República Dominicana están de acuerdo, como también los superiores de los misioneros del Sagrado Corazón. Procederé pues de inmediato a consultar a los obispos y a los mismos misioneros sobre este asunto, y apenas tenga su respuesta, me dirigiré al eminentísimo prefecto de la congregación, señor cardenal José Zelaya Marcos Claretiano, solicitando su audiencia o no presión para comenzar oficialmente el proceso diocesano de esta causa tan esperada de canonización. Aquí lo tienen ustedes. Vivo y directo a través de Radio Paz, el cardenal de Santo Domingo anuncia al mundo que pedirá la no objeción a esta dicasterio de los santos para que puedan iniciar los procesos de la causa de canonización del padre Emiliano Tardín. Este es el momento que estábamos esperando en esta celebración. Bendito sea el Señor, alabado sea Jesucristo.